Muy buenas tardes, nos encontramos transmitiendo en vivo a través de CNR Noticias para el canal 73 y también pues a través de nuestra red CNR en la ciudad de Ensenada, Baja California, CNR Ensenada, el canal 73 a nivel estatal en Easy Televisión. Y pues bueno, le comento a usted que está con nosotros, que nos encontramos con los miembros de el colectivo Siguiendo Tus Pasos. Ellas están en representación en este momento pues de diversos colectivos en la ciudad de Ensenada. ¿Por qué están en representación? Bueno, estamos acostumbrados a ver a los colectivos de búsqueda siempre cada uno por su lado. Sin embargo, en últimas fechas y de manera muy afortunada han estado pues uniendo esfuerzos, coordinándose entre ellos. Y pues el documento que ellas leyeron hace unos momentos es un posicionamiento que pues está avalado por Armadillos Rastreadores de la ciudad de Ensenada, Colectivo de Búsqueda de Justicia para Nuestros Hijos, Tijuana, Baja California, la Fundación Todos Somos Eric Carrillo, Madres Buscando a Sus Tesoros, Unidas, Madres Unidas y Fuertes, Siguiendo Tus Pasos, Una Nación Buscándote, y además Familias Unidas en Contra de la Impunidad en Baja California, el colectivo Carlos Luna. ¿Por qué menciono todos estos? Pues bueno, porque lo que vamos a platicar con ellos es algo muy interesante. Se busca crear, de acuerdo a lo que entendemos, una comisión de búsqueda zona costa, lo cual limitaría los esfuerzos y sobre todo los recursos que se podrían estar administrando o que se podrían estar generando para la búsqueda de personas desaparecidas al momento. Además de que, pues bueno, ellas señalan que esto es ilegal. Esto lo hago a manera de resumen, porque ahorita que platiquemos con ellas, les vamos a pedir, pues bueno, ya nos dijeron que se oponen, pero ahora los colectivos, ¿qué están proponiendo, no? Porque es muchas veces, dicen los políticos, fácil el oponerse, pero en últimas fechas han dicho, bueno, tú ciudadano, ¿qué me propones en contra de lo que te opones? Y, buenas tardes. Claro. Pues bien, sí, justo hace un par de días se dio a conocer a través de prensa la creación de esta Coordinación General de la Comisión de Búsqueda para la Zona Costa. Nos resulta problemático porque a partir de lo que se informa en prensa se refiere que esta coordinación de la zona costa no va a depender de la titularidad de la Comisión de Búsqueda, y eso es muy grave, justo pues porque implica digamos atomizar esfuerzos, puede generar disputas por el recurso, etcétera. Sin embargo, efectivamente, como refieres, queremos ir más allá de decir no estamos de acuerdo, y tenemos una serie de propuestas, de demandas que desde hace tiempo se han venido planteando al gobierno del estado, a la propia comisión, a la Secretaría General de Gobierno, y tienen que ver con algunas deudas, ¿no? Nosotros decimos deudas históricas de las autoridades del estado para con las familias y las víctimas de las desapariciones. Y en ese sentido, una de las primeras demandas es la instalación del Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas. Por ley se debe instalar un Sistema Estatal de Atención a Víctimas en el cual estén articuladas y coordinadas las diferentes instancias que tienen responsabilidades en la atención a las víctimas. Esto no se ha hecho para el caso de Baja California y creemos que es importante y urgente que las autoridades lo hagan. También hay una deuda, un atraso, una omisión de 5 años en el proceso para crear la Ley Estatal de Desapariciones, ¿no? La ley general se creó en 2017 y establecía un marco de 180 días para que las entidades federativas homologaran sus ordenamientos legales locales. Baja California no lo ha hecho desde hace 5 años. Esa es una tarea pendiente del gobierno del estado y que es una demanda que sigue estando presente y que pues una exigencia de todos los colectivos. También se debe crear el Sistema Estatal de Búsqueda, no ha sido creado. Este garantizaría la coordinación entre todas las instancias, la Fiscalía, la Comisión,
las diferentes corporaciones, ¿no?, de seguridad para la búsqueda de personas. Y precisamente al crear esta coordinación para la zona costa, pues resulta problemático o se afecta la coordinación interinstitucional, porque entonces no vamos a saber quién se va a estar coordinando con la fiscalía, por ejemplo, si el comisionado o el coordinador de la zona costa. No sé si quieras. También hemos insistido desde la creación de la Comisión de Búsqueda en la presentación y elaboración de un plan estatal integral de búsqueda que contemple todos los tipos de búsqueda, ¿no? En el protocolo homologado de búsqueda se habla de 5 tipos de búsqueda. Cuando se creó la comisión en Baja California únicamente se hacía búsqueda forense o búsqueda en campo, es decir, búsqueda de fosas clandestinas. Sin embargo, es importantísimo que se garanticen procedimientos para la búsqueda inmediata, pero y también para la búsqueda de larga data, ¿no? La búsqueda en vida es fundamental, todas las personas tienen derecho a ser buscadas con vida. Creemos también necesario que la asignación de recursos venga ya etiquetada. Esto garantizaría transparencia y un ejercicio integral, un ejercicio oportuno de los recursos para la búsqueda de personas. También instamos al gobierno del estado a establecer mecanismos claros, accesibles para la rendición de cuentas y la evaluación de resultados. Si las acciones en materia de búsqueda no se informan y no se evalúan, no tenemos oportunidades de mejorar. Entonces, eso es importantísimo. La comunicación, hemos visto también que las autoridades no han establecido mecanismos o canales de comunicación institucional. Por ejemplo, esta decisión de esta coordinación de la zona costa, pues nosotros nos enteramos a través de la prensa. Las autoridades no han hecho un posicionamiento público y creemos que es importante que atiendan de manera oficial, ¿no?, que estén informando estas decisiones y sobre todo que las consensen. En ese sentido, ¿creen que sería importante que el gobierno del estado creara, así como creó la comisión, esta le busca, bueno, que creara algún tipo de consejo para administrar este tipo de decisiones, y si lo creen importante, quiénes creen que deberían de integrar este consenso de personas para tomar la decisión o las decisiones competentes, pues este organismo? Porque sabemos que últimamente pues es el fiscal junto con el secretario o la secretaria de gobierno quienes toman pues este tipo de atribuciones. Claro, sí, de hecho, y esa es otra de las deudas y de las demandas que tenemos, y es la creación de un Consejo Estatal Ciudadano como órgano de consulta de la Comisión de Búsqueda. Esta es una figura que está definida en la Ley General de Desapariciones y que Baja California tampoco ha hecho. En la ley se habla de la creación de un consejo estatal que debe estar integrado por representantes de los colectivos de víctimas, por especialistas en la materia y por representantes de organizaciones de la sociedad civil. El año pasado, en agosto del 2022, se emitió una convocatoria para la integración de este consejo. Sin embargo, no hubo respuesta respecto a las postulaciones, a quienes resultaron seleccionados. Sabemos que muchos colectivos se postularon, hicieron sus postulaciones, nosotros hicimos, como siguiendo tus pasos, postulaciones. Sin embargo, no hubo ninguna información al respecto, y justo el día de ayer se nos informó de que se había declarado desierta esa convocatoria y que se emitiría una nueva. Sin embargo, esta decisión de que no hubo las suficientes postulaciones, eso es lo que dicen las autoridades, nunca se comunicó de manera oportuna a los colectivos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, es urgente y necesario la creación de un consejo ciudadano que esté vigilando, ¿no?, y que esté también, dado que estaría integrado por especialistas, emitiendo opiniones técnicas sobre los procedimientos en materia de búsqueda. Muy bien. Por otra parte, ¿cuáles son estas deudas que tiene el gobierno, no solamente el del estado, sino también el gobierno federal, para con los colectivos de búsqueda? En primera, sabemos que el presidente de la República lo dijo de una manera muy inocente, quizá, o no de la mejor manera posible, que los colectivos de búsqueda ciudadanos no deberían de existir porque es trabajo del gobierno federal. ¿Ustedes qué le contestan a esta situación que genera pues el gobierno? Quizá con la intención de decir que ellos son los que deberían de ocuparse pues de esta situación,
y reconociendo la incapacidad de su propio gobierno de lidiar con el tema de las desapariciones de personas. Efectivamente, creemos que no deberían existir los colectivos, no deberíamos estar aquí teniendo que pues sí, que posicionarnos sobre estos temas, porque ninguna persona tendría que ser desaparecida. Eso es lo primero que habría que dejar sobre la mesa. O sea, no tendríamos que estar aquí porque nadie, bajo ninguna circunstancia, tendría por qué ser desaparecido. Sin embargo, pues la realidad del país es otra, ¿no? La realidad es que existen más de 90,000 personas desaparecidas, casi 100,000, y que siguen desapareciendo, no son una herencia del pasado. También mucho se ha dicho a nivel nacional que la cuestión o la tragedia de las desapariciones son cosa del pasado, que son una herencia de gobiernos anteriores. Las estadísticas nos dicen que no es así, que es algo que sigue ocurriendo y el gobierno tendría que garantizar que esto pare, pero también la deuda creo que más grande tiene que ver con el acceso a la verdad y a la justicia, que es algo que no está ocurriendo, ¿no? Si bien pues se han creado algunas instituciones para la labor de la búsqueda, para que las instituciones empiecen a buscar y a reconocer el problema, todavía no, en México no estamos en una etapa en la que sea posible garantizar verdad, justicia y sobre todo no repetición a la sociedad. Entonces creo que esas son las grandes deudas, además de estas demandas específicas que hemos enunciado, creo que las grandes deudas tienen que ver con el acceso a la verdad, la justicia y garantías de que esto jamás vuelva a ocurrir. El gobierno estatal ha estado señalando mucho en el último mes que pues uno se contará ya con un laboratorio científico por parte de la Fiscalía General del Estado, al no poder, lo vieron más viable que tener un antropólogo o forense, el hecho de tener un centro científico en el cual pues van a poder procesar, dicen ellos, hasta 16,000 muestras por día, lo cual, ¿ustedes creen que todo esto podría ayudar a localizar a las víctimas, ya lo podemos decir así, a las personas que hayan muerto, que hayan muerto en situación pues de desconocimiento, de desaparición? Definitivamente es una necesidad la creación de un centro de identificación humana. Eso es algo que se necesita y bueno, pues allá tenemos las cifras. No solamente hablamos de una situación donde hay 14,000 personas desaparecidas, ¿no? Lo cual es gravísimo y da cuenta de una terrible crisis de derechos humanos, sino también hay más de 11,000 personas sin identificar, por lo que la crisis no solamente es de desapariciones, sino también es una crisis forense y por ello es pertinente, necesario y urgente un centro de identificación humana. Entonces, bueno, sí, definitivamente es necesario, pero aquí justo habría que trabajar en, y lo decían ayer, antier, algunas compañeras de Mexicali, las autoridades están fallando en el sentido de que no están generando condiciones para que no sigan ocurriendo las desapariciones. De nada nos sirve que tengamos muchas instituciones para la búsqueda si el problema sigue creciendo. Entonces, la tarea implica hacer un análisis del contexto, encontrar a las personas desaparecidas, pero también generar condiciones de seguridad, de paz, para que nadie más sea sujeto de desaparición. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Y pues estamos informándole a usted a través de CNR en la ciudad de Ensenada, Baja California, para todo el estado.